preámbulo te traigo las mejores noticias de la lucha libre mexicana y la lucha libre internacional. Comenzamos con el triunfo de Tessa Blanchard en el Grand Prix 2023, que ya dijimos en un video anterior que fue quizá el mejor Grand Prix femenil en la historia de lo que lleva este evento. Sin embargo, a pesar de que los aficionados mexicanos están muy contentos de que Tessa Blanchard haya ganado el Grand Prix 2023, no todos están contentos. Y es que algunos aficionados de Estados Unidos, algunos aficionados americanos, criticaron al Consejo Mundial de Lucha Libre y a Tessa Blanchard. Y es que hay que recordar que Tessa Blanchard en Estados Unidos fue acusada por algunas compañeras luchadoras en su momento, en algunas promotoras, y fue tachada de actos discriminatorios. Es por eso que en los Estados Unidos muchas promotoras no quieren trabajar con esta luchadora. Sin embargo, el Consejo Mundial de Lucha Libre le dio una nueva oportunidad y valoró mucho más el talento que las cuestiones extraprofesionales. Sin embargo, los aficionados pues han criticado el triunfo de Tessa y han mencionado que cómo permiten que una persona así, con este tipo de pasado, con este tipo de actos cometidos, pues haya ganado en el Consejo Mundial. Y lógicamente estas críticas indirectamente son para el Consejo. Independientemente de esto, creo que el Consejo hizo bien para traer a Tessa Blanchard. Es una gran luchadora, lo acaba de demostrar y sin duda es una figura reconocida de la lucha libre. Y todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Pero ustedes qué opinan de estas críticas? Hablando de Tessa Blanchard, pues también subió algunas imágenes con compañeras del Grand Prix, en su mayoría mexicanas, donde está festejando su triunfo del Grand Prix con varias compañeras. Esto podría ser el indicativo de que Tessa se quedará una temporada en el Consejo Mundial. Y si es así, ¿qué positivo sería para la lucha libre en general? Por otra parte, y siguiendo hablando del Grand Prix, hablaremos de la luchadora Andrómeda. Luchadora que con tan solo 19 años y con tan solo semanas de llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre, ya debutó en el Grand Prix. Una oportunidad en la cual muchas luchadoras pues tuvieron que batallarle para llegar a este evento, pero a ella se le dio debido a la lesión de Zanelli. Sin embargo, durante la lucha tuvo algunos fallos en algunos lances y lamentablemente pues estuvo ciertamente lastimada. Ante esto fue muy criticada por muchos aficionados. Lo que es cierto es que esta luchadora pues le cobró factura un poco la inexperiencia, su juventud y tan solo el nerviosismo que se debe de tener ante este tipo de contiendas. Y es que vaya, era la luchadora con menos experiencia de todas las que estaban ahí. Pero creo que su desempeño en general fue bueno y su gallardía. Aún así, muchos aficionados la criticaron por ese desempeño, por los fallos. Incluso mencionaron que es culpa de AAA, que tiene escuela de AAA y que por eso tuvo tantos fallos. Pero la realidad es que no. Ella fue entrenada por el hijo del Halcón Suriano. Así que literalmente, pues lo que le pasó a Andrómeda, pues fue algo inesperado, algo que le puede pasar a cualquier luchador novato. Pero creo que tiene buenas habilidades, tiene buena calidad y va a destacar sí o sí en el Consejo Mundial de Lucha Libre si sigue así. Por otra parte, vamos a hablar brevemente de cómo se encuentra esta luchadora y parece que se encuentra bien, ya que ha estado publicando algunas historias de lo vivido ayer en la Arena México en el Grand Prix. Así que esperemos que no se haya lastimado de gravedad y que se pueda recuperar lamentablemente de este tipo de incidentes. Cambiando de orden de ideas, hablaremos ni más ni menos que de Conan. Y es que recientemente el vampiro canadiense en su podcast habló de la situación y la relación con Conan, que todos sabemos que a lo largo de la historia no tuvieron una buena relación personal, que además de la rivalidad que tuvieron en algún momento en las distintas empresas de lucha libre, pues tenían rencillas reales. Y pues resulta que el vampiro comentó que ahora ha reconciliado con Conan, se lleva mejor.
Y es que han limado asperezas estos dos luchadores. Y es que ambos luchadores hablaron de la situación que viven actualmente en la lucha libre, que son luchadores que prácticamente están retirados. Y sobre todo que tienen problemas de salud algo delicados. Así que el vampiro mencionó que Conan le dijo de que pues tenían que llevarse mejor, tenían que tener una mejor relación, que incluso ambos lloraron. Que algún día Conan decía que ya no iba a poder despedir al vampiro, es decir, ya no iba a poder convivir con él. Reiterando lo de los problemas de salud de ambos. Qué bueno que ambos luchadores han limado asperezas. Al final de cuentas son personas y creo que tienen que llegar a esta situación. Sobre todo porque son leyendas de la lucha libre mexicana e internacional. Por último, pero no menos importante, hablaremos de Fuerza Guerrera. Y es que Fuerza Guerrera manda un mensaje para los damnificados de Acapulco, que saben que pasaron por una tragedia debido al huracán Otis. Y es que mencionó que le manda un abrazo de solidaridad a toda la gente desamparada y que espera que pronto puedan recibir ayuda del gobierno del país. Aunando de que estaba con esa gente. Sin duda, qué bueno que un luchador se acuerda de estas personas que están pasando por esta lamentable situación y que pues manda este abrazo, esta solidaridad a todas esas personas. Esperamos que pronto pueda mejorar su situación y que sobre todo salgan adelante. Pero bueno amigos, estas fueron las noticias del día de hoy. ¿Qué les pareció esta situación? Espero que me dejen sus comentarios en la caja de comentarios, dejen su like porque pocos te traen este tipo de noticias abarcando la mayoría de lo que se debe de abarcar y pues suscríbete al canal BTM Wrestling, recuerda que yo soy BTM, hasta luego.